Muy buenas, así gané el desafío de Clash Royale, el de nuevo año, sumamente sencillo, sumamente fácil, y ahí está, sin gastar ni una sola gema, gente, ni una sola gema. Si podrán ver mis anteriores cortos que he subido, este no es un corto, es un video, van a ver que tengo la misma cantidad de gemas, 253, no le he metido ni una sola gema y no he gastado ni una. Y como podemos ver, tenemos el nuevo emoji de Clash Royale. Vamos a ver cómo lo uso, porque la verdad sí mola mucho, ¿eh? Es como decirlo, tu vida se va al... A ver, veamos, posiblemente... veamos por cuál lo reemplazamos, veamos por cuál. Me encantan... La reina arquera me encanta, pero vamos a usarlo y... ¡Pum! ¡Explosivo! El sujeto es amor y pase. Bueno, dirás cómo lo lograste. Bueno, este no es el mazo, este es el mazo que uso, estoy usando el ladder. El mazo que usé en el desafío, ódiame. Pero no me ignores. Ahí está. Ay, madre mía, no me insultes ya. Duele, ya. Dirás cómo te atreves a ganar con barras de élite chozas. Que me caíste, eras mi ídolo. Si algo está fuerte, juégalo. Mira, acá verás exactamente que tengo que extraer al fantasma real y también defender. Curiosamente, tengo que hacer una defensa toque aquí y el sujeto va a estar todo flexir. Lo bueno, que como un minero puedo tratar de disminuir todo el daño, pero él no me puede meter nada. Ahí voy ganando en daño. Y le mete una choza para defender porque es lo que tenía en mano. Y él mete bola de fuego. Como que las cosas se están poniendo serias, la verdad. Lanzo tiras, porque lanzas el horno desde atrás. Bueno, lo lanzo desde atrás por dos razones, el arquero mágico. Esas son todas. Y que la bola de fuego no la tiene en ciclo. Dirás, ¿con qué defiendes esto? No lanzo el mega caballero, ya que tenemos a nuestros buenos amigos. Aquí sí recibo algo de daño porque quería que el espíritu de fuego saliera, pero no salió, así que me fui. Uno, dos, no me quejo, está bien. Creo que será la próxima carta que maxé, Maxeando los bárbaros de lote. No sé, ustedes me lo dicen. Trago el daño de la otra línea. ¿Por qué? Porque acaba de gastarme completamente el P.E.K.K.A. No tiene el Lixi, me gasta el fantasma real, el bárbaro lote. Me manda de lo que sea, yo, mi minero está por la otra línea, mis bárbaros están trabajando. Uno, dos, tres, dos coronas. Bandida, máquina volada para que mate a esa bandida. Príncipe quiere defender, su orgullo está en todos lados. Y ya está, GG. Y ahí vamos para la siguiente partida. Dirás, ¿por qué no jugaste en directo? Bueno, como ya les explico, yo quise hacer directo, pero... No sé qué me impide, la verdad. Ya sabía, el enemigo cuando me mostró sus cositas sabía que era un ciclado rápido y noble, así que... No, esas cositas no. En general. Cuando ves cazador y pescador sabes que es noble. No te pongas a dudarlo. Pon choza siempre tapando. Te gasta bola de fuego la choza, ciclo la otra choza. Pero nunca dejes una choza, o sea, no poner chozas. Por dos razones. El otro te va a poner un noble y te va a mandar a la chingada, como dicen, a llorar. Como dice la canción, a llorar a otra parte. Tienes que tratar de que él va a querer defender con todo lo barato que tiene. Si no pone un noble, está muerto. Así que toda la partida van a ver que no le doy ni un elixir para que ponga el noble. Miren. Lanzo horno para meterle más presión y el sujeto se ve presionado. No quiere absorber nada de daño. Se ve presionado a gastar, miren. Una vez veo que ha gastado todo lo posible. Bueno, un paro lo paga, pero le mete una, le mete dos golpes. Está bien, no me quejo. El sujeto sigue sin elixir. Yo trato de meter minero de nuevo. Recuerden, no le dejes elixir. Si le dejas elixir para que él pueda, él sabía muy bien que no le convenía recibir daño. Y ahora él pensaba aquí que iba a meterme un noble buenísimo, pero decidió que podía no ser ahora. Decidió acompañar con Murciélago. Quizás quería esperar hasta la doble generación de elixir, pero no le fue bien. Ahora, sabiendo que gastó la bola de fuego, pero el sujeto es sumamente rápido, vuelve a ciclarla. Es, no sé qué fue esa bola, pero buen cazador, la verdad. Usa para volarme a esos murciélagos, tanquea el minero, el mega caballero sigue vivo, tiene que hacer bola de fuego, le gastó los barrilotes, su cuate no sabe qué hacer y vamos a las tres coronas, chiqui. Ya está, así me llevé el emoji, me voy a quedar royal. Espero que no me odien, no me insulten y nos vemos.